esa cosa. No ha sido un zombi. Vaya, qué rápido. No me digas que te has asustado. En fin, vamos allá. Bueno, bienvenido a la comisaría. ¿Te me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Mierda, ¿cerrado?
de disparar a policías. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. No me jodas. ¿Por qué está bloqueado? Mejor no. Bueno, supongo que tendremos que volar esto. Sí, buenas noches.
¿Jack? Te tengo. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. A cubierto. Hombre, es un coñazo. Uno a uno, cojan número. Esta cosa. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo.
¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, ¿qué ha pasado? ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Bar. ¿Soy la única con vida? ¡Carlos! ¡Responde! ¡Carlos! Joder, está fuera de alcance. Ese cabrón sigue con vida. No puedo quedarme. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Oh, mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Jill! ¿Qué ha pasado? ¡Jill, contesta!
Vale, ahora vas a ver. ¡Trágatelo! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, ¿me vas a fallar justo ahora? ¡Maldita sea! Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Jill. Respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo.
Tyrell, ¿dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado, voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. ¡Tiempo para esto! Thank you.
Doctor Bard, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto?
Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo siento, doctor. ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. Oh, vaya fantoche. Tyrell, Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad, para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. ¡Té! ¡La tengo! Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza.
Te vas a poner bien, Jill. Dios. Taylor, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Vale. Ahora bien.
Estoy en ello. Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. Gana tiempo. Está como una cabra. Jill. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. Evacúen de inmediato. Repito, no, evacúen de inmediato. No puede ser. No es un simulacro. Buenos días, cielo. ¿Me has salvado la vida? Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Bien. Supongo que no puedo convencerte. El almacén está bajo tierra, debajo de este hospital. He perdido el contacto con Carlos, así que prepárate.
Será el camino al subterráneo. Es posible que nadie en el hospital haya notado esto. Respeto tu tenacidad, pero me temo que el juego llega a su final. ¿Crees que ha terminado? Thank you.
Listos. Mierda, se ha escapado. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¡Jill! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto.
Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo. Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Anulación completa. Energía insuficiente. Por favor, active la corriente auxiliar. Será la fuente de energía. Una muestra de antígeno. Lo voy a necesitar.
Una... Vale, se combina con antígenos para aumentar la respuesta del sistema inmunológico. Sintetizando vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, extraiga la vacuna. ¿Qué demonios es este lugar? Sintetizando vacuna.
tenemos aquí. ¡Nikolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! ¿Jill, eres tú? ¿Carlos? ¿Estás bien? Vigilaré desde aquí. Buena idea. Para trepar. Vamos. Vamos. ¡Jill, atrás! ¡Ahora sube! Tengo que recuperar esa vacuna. Listo. ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones, pero... ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nikolai! ¡Jill! ¡Ve tras Nikolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimento. Justo lo que buscaba.
Necesita energía. Hasta nunca. No. No me detendrás. Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. 10 minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal para irme. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. ¡Jill! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos!
Intenté. No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero, nunca sabrás la verdad. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? Es el fin. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos.